Y es en otras informaciones, y es que el quien es presidente de la Unión Carnavalesca de del municipio de Salcedo, Héctor Hernández, nos habla por qué fueron las razones por las cuales el carnaval de este municipio y de la provincia de Hermanas Mirabal no se podrá efectuar en febrero, como tenemos acostumbrado la celebración, esas fiestas carnavalescas, y sobre todo en Salcedo, que es una tradición y ese se lleva en la sangre lo que es la celebración de este carnaval, donde personas de Estados Unidos forman grupos de carnaval, como el carnaval el grupo de carnaval Los Nativos, cambian sus vuelos de diciembre para venir en febrero para disfrutar del carnaval, pero este año no podrá ser realizado. Vamos a escuchar a Héctor Hernández, quien es el presidente de la Unión Carnavalesca de Salcedo. La no celebración del carnaval 2021 es de todo el conocimiento de la pandemia que está viviendo la humanidad en estos momentos, actualmente del rebrote que estamos teniendo en el país y en otros países del mundo, pero específicamente en nuestro país, República Dominicana, y esta provincia no escapa a esa situación, y asumiendo la responsabilidad, la Unión Carnavalesca decidió la suspensión del evento, con el ánimo puesto en que el año 2022 sea un año donde ya hayamos salido de esta pandemia y que podamos retomar la vida con la normalidad que estábamos acostumbrados. Y se decidió que todos los grupos y miembros de la Comisión de la Unión Carnavalesca de Salcedo se acojan a este llamado de la Unión, como miembros que son de la misma, para la no celebración del evento y así preservar la salud de la persona. Bueno, los grupos han respondido de manera positiva a esta decisión de la Unión Carnavalesca. Sabemos que en sentido general todas las actividades están siendo afectadas por esta situación y nosotros no escapamos a esa situación, y en el carnaval, como es una fiesta propia, se reúnen muchas personas, se toman también sus traguitos de bebidas alcohólicas y hay aglomeración de personas. Entonces esto contradice las medidas sanitarias que han adoptado las autoridades de salud y las gubernamentales. Bueno, de manera organizada por el Ateneo en principio y luego por la Unión Carnavalesca que surgió de ahí, del Ateneo, desde el 1996 se está efectuando de esa manera organizada, pero el carnaval data de mucho tiempo, de carnaval informal, como se decía, por los barrios. Luego de la organización no se había suspendido nunca el carnaval, siempre se celebraba de manera normal. Iniciando el último domingo de enero con la coronación de elección y coronación del rey o reina del carnaval, y posteriormente el segundo domingo de marzo con el cierre espectacular que siempre estamos acostumbrados a llevarle, como usted señalaba en principio, al municipio de Salcedo, la provincia y la región, y todo el país, porque vienen personas del país entero a nuestro carnaval a disfrutar del colorido que nos caracteriza y de la forma como lo celebramos, que es un carnaval de familia, prácticamente, el carnaval de nosotros. Exhortarle que nos acojamos a las medidas sanitarias para preservar la vida, que en principio es lo primero que debemos de hacer para luego poder desarrollar las otras actividades, y que es un receso obligatorio que tenemos en este momento de las festividades carnavalescas, y que mantengamos la fe puesta en Dios y que el año 2022 estaremos celebrando nuestro carnaval, Dios mediante, y exhortarle a las empresas que siempre han apoyado el carnaval, todo tipo de las empresas nacionales, regionales, provinciales, al comercio local, que estaremos dando seguimiento y que ya estamos planificando algunas cosas para de manera virtual poder mantener viva nuestra tradición. Estamos planificando ya para poder hacer de manera virtual un recuento de imágenes, de historia. Están las declaraciones del presidente del carnaval, de la Unión Carnavalesca del municipio de Salcedo, Héctor Hernández. Bueno, eso se veía venir, la suspensión del carnaval. Ya a nivel nacional, en todas las provincias
el carnaval ha sido suspendido. Aquí, lo que pasa es que la actividad del carnaval es una actividad muy multitudinaria donde se da. Y no hay forma ni hay manera de que la gente pueda guardar distancia. Así. Eso es imposible, porque eso es multitudinario. Y más la ingesta de alcohol. O sea, ya las personas luego que tienen un grado de alcohol ya se olvidan de la mascarilla. Pero en este año no hay. Ya el 2022 el carnaval volverá. Hay que esperar.